Muy buenas, curiosas y curiosas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la segunda parte de preguntas y respuestas de este kit eléctrico de Bafang. En el anterior vídeo os respondí unas cuantas preguntas y esta segunda parte os voy a responder unas cuantas preguntas más para que no tengáis dudas a la hora de comprar un kit de Bafang. Así que, si os interesan las respuestas, quedaos a ver el vídeo. ¡Vamos allá! La primera pregunta me dice, ¿qué tipo de mantenimiento tiene el motor y la estanqueidad? Un saludo. Pues bueno, el motor no tiene ningún mantenimiento, excepto, pues bueno, ya sabéis, lo típico de las bicis. Limpiarlo bien, no lo limpiéis con una Karcher, porque si os puede entrar agua, quizás se pueda romper. Aunque tiene juntas de estanqueidad, tiene una junta, que esto aquí no va a entrar agua, pero por si acaso, mejor no echarle agua a presión, porque ya sabéis que todos los dispositivos electrónicos, más que nada, y le echemos agua a presión, tienen la posibilidad, ¿vale? Siempre está la posibilidad de que se estropee. Podéis andar por charcos y todo, ningún problema, pero nunca le echéis agua a presión, ni a los relojes, ni a los móviles, ni nada. Ya sabéis que eso no lo cubre la garantía. Así que, hablando de mantenimiento, tenéis que engrasar las partes móviles, ¿vale? Las partes de allí también, de la cadena, del, bueno, pues todo lo que sería la parte móvil, lo que sería el pedal, todo tendríais que engrasarlo. Por lo demás, no tiene ningún mantenimiento, porque es un motor eléctrico y los motores eléctricos no tienen mantenimiento. Y luego la batería, pues tampoco tiene mantenimiento. Y ya sabéis que si la cuidáis, como por ejemplo la cuido yo, no superando el 80 o 90% de batería, o sea, de carga, y no bajando de un 20 o un 30% de carga tampoco, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que al final, si se llena del todo o se vacía del todo, es bastante perjudicial para las baterías. No solo para una batería de bici, sino para la batería de un móvil, de un portátil, del coche, de todos los dispositivos prácticamente de hoy día. Con eso, lo que hacemos es alargar la vida de la batería y al final nos va a durar más y no vamos a tener que comprar otra en un largo tiempo. ¿Sabes si se puede poner en modo walk? Por si se da el caso de tener que subir a pie una rampa elevada que no tengamos que ir empujando la bici. Pues sí, tiene el modo walk y eso se consigue viniendo aquí. Encendemos la pantalla y si le damos al botón de menos, vais a poder ver que la bici empieza a andar solo, ¿vale? Lo veis, pulso y da un tirón bastante fuerte. Va bastante rápido, la verdad es que yo he subido escaleras y sube las escaleras antes que yo y tengo que ir un poquito corriendo subiéndolas, pero bueno, está muy bien y viene muy bien, así que ningún problema. Un vídeo de cómo se monta, por favor. Bueno, a ver, hice 5 vídeos, creo que eran 5, y los tenéis abajo en la descripción o en mi canal de YouTube. Así que tenéis 5 vídeos de cómo montar este kit Bafang. Bueno, era el de 750, pero son exactamente iguales, así que no cambia absolutamente nada porque el motor por dentro vosotros no lo vais a ver. Así que tenéis 5 vídeos de cómo montar este kit de Bafang, de 500, de 750, de 250, incluso el de 1000, en mi canal de YouTube. Así que os aconsejo que le echéis un vistazo para montar el kit perfectamente. Además, lo tenéis todo, vamos, minuciosamente bien explicado y todo perfecto. De hecho, son 5 vídeos, como os digo. Me encanta tu canal. ¿Sabes si se puede personalizar que cuando empiece a pedalear, empiece a empujar antes? Sí, sí se puede, sí. Como os he dicho antes, con el cable de reprogramación, lo conectamos aquí, el cable de reprogramación, y podemos reprogramar el motor, que cuando, por ejemplo, empezamos a pedalear, creo que tarda medio segundo, cuando empezamos a pedalear, tarda medio segundo en empezar a empujar, ¿vale? En empezar a darnos fuerza. Lo que podemos hacer es ponerlo prácticamente en cero o en un milisegundo, y nada más empezar a acelerar, nada más empezar a pedalear, ya nos estaría empujando el motor, ¿vale? Esto viene muy bien para las cuestas. En las cuestas, si no, tenemos que hacer nosotros un pequeño empuje y para cuando el motor ya empieza a reaccionar, digamos que ya hemos perdido un poquito de eficiencia y ya tenemos que volver a empujar. Entonces, haciendo eso, para las cuestas viene muy bien porque no perdemos absolutamente nada de tiempo. Así que sí, se puede hacer. De hecho, os voy a dejar aquí arriba un vídeo de cómo reprogramar el kit de Bafang, el de 250, 500, 750, incluso el de 1000, ¿vale? El cable también lo tenéis abajo en la descripción por si queréis comprarlo.
Hola, estoy por comprar un motor Bafan de 500 vatios. Tengo entendido que debe utilizar la batería de 36 voltios. Este kit, por ejemplo, es de 250 y tiene la batería de 36 voltios. El kit de 750 tiene la batería de, si no recuerdo mal, de 48 voltios. Y el de 1000 vatios tiene la de 56 voltios. Y efectivamente, a la de 500 vatios hay que ponerle una batería de 36 voltios. ¿Es recomendable el sensor de cambio? Bueno, al igual que os lo dije en el anterior vídeo de preguntas y respuestas del kit, tenemos un sensor para los frenos y también tenemos otro sensor para los cambios, ¿vale? Si nosotros cambiamos, ya sabéis que si estamos ejerciendo fuerza, si el motor está empujándonos y si cambiamos, pues la caja de cambios, digamos, y la cadena se va a escuchar un clac fuerte porque al final estamos haciendo fuerza, ¿no? Es como si estamos subiendo una cuesta y cambiamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues el cambio va más forzado y se escucha un fuerte clac del cambio, ¿vale? De los piñones de atrás. El sensor de cambio lo que hace es parar el motor un segundo para que tú puedas hacer ese cambio y no se fuerce tanto, digamos, la cadena y los cambios. Si andáis mucho en monte, pues sí, lo recomiendo, pero si no vais a andar mucho en monte, no lo recomiendo porque al final lo que estáis consiguiendo es que el motor también esté encendiéndose y apagándose continuamente. Yo, como uso muy poco monte, prácticamente pues no lo he comprado y no lo tengo puesto y no tengo absolutamente ningún problema, ¿vale? Cada vez que voy a cambiar, lo que hago es no acelerar tanto, o sea, no pedalear tanto, voy pedaleando un poquito más suave y los cambios entran perfectamente. Así que sepáis esto, que es bastante importante. Gran trabajo, ¿has probado la impermeabilidad del kit? ¿Lluvia, cruzar un charco o riachuelo? Pues bueno, ya veis que el kit lo tengo lleno de barro y no he tenido ningún problema, he pasado por charcos, riachuelos pequeñitos, sí, lo que no he hecho ha sido cubrirlo hasta arriba, pero sí parte de la rueda y no he tenido ningún problema. Como os digo, este kit es impermeable, pero no está preparado para la presión del agua, ¿vale? Puede entrar agua por el eje del pedalier y toda esa zona. El kit está tapado, bien sellado, con sus gomas de impermeabilidad, gomas de sellado y demás, y no tiene ningún problema. Así que sí, como os digo, he pasado por lluvia, por charcos, por riachuelos y no he tenido absolutamente ningún problema. De hecho, podéis ver que está lleno de barro y ese barro es de estar mojado, así que ningún problema. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de preguntas y respuestas. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros a mi canal para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Si realmente os ha gustado y si tenéis cualquier otra pregunta, escribidlo abajo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, escribidmelo aquí abajo y os lo responderé encantado. Que sepáis que posiblemente el siguiente vídeo, he pedido un kit de 1000 vatios de Bafang y posiblemente el siguiente vídeo será de un unboxing sobre un kit de 1000 vatios que he pedido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.